antes de iniciar el acto de la presentación del cartel oficial de la Semana Santa de Baeza 2023, comenzaremos, como es habitual en los actos organizados por esta agrupación, con una oración. Así pues, solicito la presencia del señor vicario episcopal territorial de Baeza, V. de Cazorla y párroco del Salvador, ilustrísimo señor don Bartolomé López Gutiérrez. Buenas noches a todos. La verdad es que viendo ya este escenario, esto promete, ¿verdad? La verdad es que sabéis que Domingo es el que abre este acto siempre, pero está afónico, no puede asistir al acto y me ha pedido que abra el acto con una oración. Yo creo que más que un acto es un tiempo muy especial por lo que me estáis contando, que vivís muy especialmente en esta ciudad. Yo ya tengo ganas de vivirlo, ¿eh? Pero por lo que me contáis, espero disfrutarlo mucho y espero llegar vivo a la Pascua, ¿eh? Porque dicen que hay muchos actos, muchos momentos especiales. Bueno, hoy estamos aquí para presentar el cartel de Semana Santa 2023. ¿Cuánta ganas tenemos de conocerlo ya, verdad? Muchas. Un cartel que seguro va a reflejar muchos sentimientos y el corazón de esta ciudad. No solamente va a servir de escaparate para nuestro pueblo, para recordarnos el tiempo en el que vamos a vivir, sino también como referente para la provincia y para mucho más de la provincia, ¿eh? Porque Baeza es un referente para muchos sitios. Eso es un gozo, pero también una exigencia. Bueno, estamos deseando escuchar a Jesús aquí en la presentación de este cartel, seguro precioso. Pero si estamos deseosos de conocer el cartel de Semana Santa 2023, más deseosos estamos, señora alcaldesa, de conocer ese cartel en 4D que está preparando el ayuntamiento, esa estatua conmemorativa de la Semana Santa de esta ciudad, que va a poner el ayuntamiento en un lugar preferencial de esta ciudad, en esa calle San Pablo, donde tantas personas pasan de aquí del pueblo, de la ciudad, tantos visitantes que van a recorrer y que van a ver que esta ciudad ama y siente la Semana Santa de un modo especial. Estamos deseando, ¿eh? La verdad es que tenemos que dar las gracias al ayuntamiento, señora alcaldesa, agrupación, cofradías, hermandades, parroquias, asociaciones, vecinos, todos colaboramos para que esta Semana Santa y todas las Semanas Santas sean muy especiales. Vamos a empezar el acto con una oración sencilla, con la oración que Cristo nos enseñó, para que este tiempo que hoy comenzamos sea un tiempo fructífero. Cuando el tiempo es intenso y se vive de esta manera, seguro que surgen aristas. Vamos a intentar que no surja ninguna arista, ¿verdad? Que solamente se viva con paz, con gozo y que dé el mejor fruto posible a nivel personal y a nivel comunitario. Pues nos ponemos de pie y pedimos para que este momento, este tiempo de Semana Santa, de Cuaresma, lo vivamos con mucha paz y que esa paz se viva también en el mundo entero. Pidamos por la paz del mundo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Amén. Porque el Señor libre de todos los males. Ilustrísima señora alcaldesa de Baeza, doña María Dolores Marín Torres, miembro de la excelentísima Corporación Municipal, ilustrísimo señor vicario y párroco del Salvador, don Bartolomé, reverendo señor don Manuel Peláez Juárez, párroco de San Pablo, señora presidenta y miembro de la Comisión Permanente de la Agrupación Arciprestal de Cofradías y Hermandades de la ciudad de Baeza, señor don Jesús Higueras Cruz, presentador del cartel, señor don Pedro Salcedo Martínez, fotógrafo del cartel oficial de Semana Santa, hermano mayor de la Real y Fervorosa Cofradía del Santísimo Sacramento y María Santísima en sus siete dolores y mayor traspaso, la Fervorosa, don Manuel Tallado Lucena. Señor don Juan de Dios Robles Lorite, maestro de la Banda de Música de Baeza. Señor pregonero de la Semana Santa 2023, don Fernando Curiel Palomares.
señora pregonera de Gloria, doña Carmen Morillo Ruiz, anteriores presidentes y miembros de esta agrupación, medallas de oro, pregoneros de Pasión y Gloria, hermanos mayores y representantes de las distintas cofradías de Pasión, Gloria y Patronal, hermanos cofrades, amigos todos. Nos reunimos esta noche para descubrir la imagen que ilustrará la Semana Mayor de nuestra ciudad en este año 2023. A continuación, se dará la lectura del acta que testimonia lo acontecido en el fallo del concurso del cartel de Semana Santa. Ruego la presencia de nuestro secretario, don Francisco Lázaro Peral. En la ciudad de Baeza, siendo las 21 horas del día 20 de junio de 2022, se reúne el jurado para la elección del cartel oficial de Semana Santa 2023, correspondiente a la Real y Fervorosa Cofradía del Santísimo Sacramento y María Santísima en sus siete dolores y mayor traspaso, la Fervorosa, estando compuesto por doña María Dolores Marín Torres, doña Gema Perales González, doña Patricia Rodríguez Suárez, don Juan Pablo Mola García Galán, don Manuel Domínguez Moreno, don Francisco Javier Ruiz Marín, don Pedro Narváez Moreno, don Manuel Tallada Lucena, don Carlos Arcos Cruz, don José García Checa y don Francisco Lázaro Perales, este servidor, secretario de la agrupación de cofradías que toma nota y da fe. Tras un total de 25 fotografías presentadas, resultan como ganadores del concurso del cartel de Semana Santa de Baeza 2023, primer premio, don Pedro Salcedo Martínez, segundo premio, don José Quesada Sánchez. Tercer premio, don Pedro Salcedo Martínez. Sin más asuntos que tratar y colaboraciones de costumbre, se cierra la sesión a las 21:30 en la fecha supra y como secretario doy fe. Este año el cartel será presidido por la Sagrada Imagen titular de la Real y Fervorosa Cofradía del Santísimo Sacramento y María Santísima en sus siete dolores y mayor traspaso, conocida popularmente como La Fervorosa, y que cuenta, como saben, con una singular devoción en nuestra ciudad. La fotografía que ilustra el cartel es obra de don Pedro Salcedo Martínez. Pedro nace en Baeza en 1965 y desde muy temprana edad comienza a aficionarse por el mundo de la fotografía. Concretamente, es en el año 1983 cuando empieza a experimentar con más ímpetu esta afición, ya que en este año recae en sus manos su primer objetivo analógico, descubriendo en este momento la fotografía creativa. Sin estudio ni formación fotográfica, es la irrupción de la fotografía digital la que supuso un espaldarazo en su vocación. Desde la adquisición de su primera cámara digital hasta su actual equipo, la vive rodeado de personas que lo educan, en la medida de lo posible, en el bello arte de la fotografía. Su fotógrafo de referencia es Cristóbal Cruz, el Cartier-Bresson baezano, y por ende, Cristina García Rodero o Carlos Pérez Siquier, por citar algunos. Tanto es así que es miembro fundador de la Asociación Fotográfica Cristóbal Cruz de Baeza. Colabora siempre y con diligencia en las publicaciones de Semana Santa de distintas instituciones civiles, religiosas y culturales. Algunas de sus colaboraciones han sido en exposiciones colectivas, como la exposición fotográfica Luisa Martínez, de su Cofradía de la Sangre, la exposición Cristóbal Cruz de Semana Santa, desde el año 2015 al 2022. Ya se alzó también con el primer y segundo premio del cartel de Semana Santa de Baeza en el año 2018 y el pasado año con el primer premio de la portada del libro de Semana Santa, Ego Sum. En definitiva, podemos concluir afirmando que Pedro Salcedo Martínez vive la fotografía como una pasión. En nombre de la Agrupación Arciprestal de Cofradía y Hermandad de Baeza, queremos felicitar a todos los fotógrafos que han participado en este concurso. Esperemos que nunca se apague esta afición por la fotografía en nuestra ciudad, pues demostráis todos, tanto profesionales como aficionados, ser grandes amantes de este arte. Os agradecemos de corazón vuestra siempre desinteresada colaboración. En estos momentos iniciamos la entrega de premios del concurso del cartel oficial de Semana Santa 2023. De esta manera, ruego suba al escenario don Pedro Salcedo Martínez para hacer la entrega del tercer premio. Será entregado por don Antonio Jesús Ruiz Martín, tesorero de la agrupación.
El segundo premio es para don José Quesada Sánchez. Ruego suba al escenario junto a don Rafael Perales Francés, vicepresidente de la agrupación, quien realizará la entrega del premio. Finalmente, el primer premio es para don Pedro Salcedo Martínez, ganador de la presente edición del concurso del cartel oficial de Semana Santa 2023. Hace entrega del premio doña María Dolores Marín Torres, alcaldesa de la ciudad. A continuación, solicito suban al escenario para descubrir el cartel a la presidenta de la Agrupación Arciprestal de Cofradía Hermandad de Baeza, doña Ana Montoro Fernández, y al hermano mayor de la Real y Fervorosa Cofradía del Santísimo Sacramento y María Santísima en sus siete dolores y mayor traspaso, la Fervorosa, don Manuel Tallada Lucena. Buenas noches a todos. Mis primeras palabras, si me permitís, es para un recuerdo para mi tía Lola, que está un poquillo pachucha, la he estado viendo esta tarde, y, en fin, me gustaría que se recuperara pronto y quiero tener unas palabras de cariño hacia ella. Y bueno, un poco más. Yo lo único que quiero es felicitar a todos los concursantes del cartel, especialmente a mi amigo José Quesada. Yo muchas veces digo que yo haya tenido la suerte de ganar el cartel este año, yo creo que ha sido un cúmulo de circunstancias. No siempre gana la mejor foto, yo creo que es un poco de suerte. Yo he visto fotos y realmente, en honor a la verdad, yo cuando estaba haciendo esa foto, recuerdo que solo estaba José a mi lado y decía yo, ¿dónde están los fotógrafos? Digo, ¿dónde están? ¿No van a hacer esta foto? Y sinceramente creo que Cristi hizo alguna foto parecida, pero digo, es que yo la tenía en la cabeza, yo la tenía ya pensada, yo no sabía si luego iba a ganar o no iba a ganar, pero yo esa foto la tenía porque el recorrido cambiaba y quería aprovechar un poco pues ese encuadre que estáis viendo ahí, ¿no? Esa simetría que hay entre la torre, la calle, luego la fachada de esa casa solariega y luego, por supuesto, intenté darle una profundidad lo más amplia posible con un zoom de 300, que quien entiende un poco de fotografía sabe que si te alejas, pues intentas coger todo lo que es el ambiente de lo que es de la Semana Santa. Entonces, lo que se intenta es englobar un poco todas esas cosas. Bueno, ya quien me conoce, mi entusiasmo por la fotografía, bueno, yo no voy a descubrir aquí nada. A mí la fotografía no he tenido estudios, por desgracia me hubiera gustado estudiar, no pude, por mi trabajo, por mi, en fin, mis cosas, no. Me gusta muchísimo la fotografía, la vivo con muchísima intensidad y muchísima pasión y mientras pueda y mi trabajo me lo permita, lo voy a seguir haciendo. Sinceramente, ya sabéis que cuando yo, el periodo de Semana Santa
es el periodo que mi negocio es cuando más trabajo tiene. Me cuesta un trabajo enorme, de verdad os lo digo. No por eso tengo más mérito que los demás, simplemente lo digo porque es que cuando llega, cuando llega el Jueves Santo y pasa la sangre, pues creo que por el casino, por ahí, yo ya no soy persona. Yo ya he hecho polvo porque los pies me duelen. Todos los años digo, voy a ver si me dosifico, no voy a todas las procesiones. Me pierdo, por ejemplo, la Veracruz. La Veracruz es una procesión que me pierdo y me da muchísima rabia. Y todos los años digo, voy a ver si me dosifico, no voy a esta, no voy a la otra, voy a ver si puedo verla. No hay forma. Llevamos cantidad de años y no hay manera de que yo pueda levantarme. Imposible. Imposible porque no puedo. Y entonces, es verdad que tengo, pero bueno, luego tengo la suerte de, por ejemplo, la Fervorosa. Si os dijera que no tenía foto de la Fervorosa, yo en mi disco duro, ni en digital ni en analógico, jamás, creo que le había hecho dos o tres fotos y solo de ambiente. Porque como sabéis, mi cofradía, que es la sangre a la que yo quiero con toda mi alma, aunque admiro a todas las cofradías, pues siempre que sale la sangre voy como, pues eso, como un imán que voy por donde va, voy detrás de ella y ya es que me olvido de la Fervorosa. Yo de verdad es que no sé lo que me pasa, que es que me olvido. Y no tengo foto. Entonces yo la procesión de la Fervorosa como que no la visualizaba, no sabía, no el recorrido, ni siquiera la forma de lo que es la procesión, porque cada cofradía es verdad que tiene su manera de procesionar y tú como fotógrafo, pues, o como aficionado a la fotografía, pues intenta estudiarla un poco, a ver de qué forma puedes buscar aquí el encuadre, la luz, algún sitio más bonito, ¿no? De la Fervorosa, sinceramente, es que no sabía. Lo único, sí tenía esa foto un poco pensada porque pensé que era un buen sitio, ¿no? Era un buen sitio porque representaba, por lo que os he dicho, la Torre de San Andrés, una casa solariega. Y bueno, una calle que es la calle San Andrés, que es una calle pues muy significativa. Y bueno, pues esa es la historia que cuenta un poco esa fotografía. Yo no quiero extenderme más. Yo simplemente, de que he entrado aquí y he visto esto, hoy he pensado, porque sé, pues porque me lo cuentan, gente que estáis metida en la agrupación Arciprestal, sé que os pegáis un curro inmenso, tremendo. Y yo cuando veo esto digo, bueno, ¿y qué mérito tenemos los fotógrafos? Los que hacemos las fotos y luego ganamos los carteles y nos hacen palmas y luego salimos en todos los papeles. Y digo, es que yo sinceramente yo creo que el mérito lo tenéis vosotros. El mérito lo tenéis las cofradías, el mérito lo tenéis los hermanos. El mérito yo creo que lo tiene el excelentísimo Ayuntamiento de Baeza y como cabeza visible nuestra alcaldesa, que se desviven todo el mundo por la Semana Santa de Baeza. Yo llego, hago mi trabajo, cuando termino me quito la chaquetilla, me pego, como yo digo, me doy una ducha, me cojo mi cámara, batería, tarjeta de memoria y pom, pom, pom. Y entonces muchas veces pienso, digo, qué suerte tenemos. Y yo por eso de verdad os lo quiero agradecer a todos y cada uno de las personas que hacéis posible la Semana Santa. En fin, es que de verdad me emociono muchísimo en ese sentido porque es que sé que es que cuesta mucho trabajo y entonces de verdad que lo agradezco de corazón. Y simplemente, y voy a leer un poco porque no quiero olvidarme de nadie, quiero pasar ya un poco al apartado de agradecimiento y no quiero ser más pesado. En primer lugar, a mi familia por apoyarme y consentir fotografiar en Semana Santa, que es una época de mucho trabajo. También quiero agradecer a todas aquellas personas que me han enseñado algo de la fotografía, cualquier cosa, cualquier detalle. Un cariñoso y gran agradecimiento a las integrantes de nuestra asociación Cristóbal Cruz, Semana Santa en Baeza. Es una asociación que yo creo que es la que ha sido... Yo creo que ellos han sido un poco el hilo conductor entre que yo esté aquí hoy, el que yo haya podido aprender algo de fotografía. Yo creo que tanto Cristi, Nono, Pepe Delgado, José Quesada, Pedro Narváez, Juan, Antonio, en fin, no sé, creo que no me olvido de ninguno, espero que no. Me había enseñado,
vosotros lo poco que sé. De verdad, me apoyo mucho en vosotros y os lo agradezco. Y como he dicho antes, a todas y cada una de las cofradías, cualquier persona, aunque sea intrascendente en las cofradías, pues cualquier, aunque no tenga un cargo representativo, yo sé que todos, lo conozco de buena mano, todos hacéis mucho. Por supuesto, al excelentísimo Ayuntamiento de Baeza. A ti, Lola, yo no, te lo digo, vamos, creo que te lo digo en público y en privado. Ahora mismo se lo estaba diciendo a Rodri, digo, es que estáis locos. Muchas veces yo no, vamos, loco en el sentido, y que no se me malinterprete, que no sé cómo podéis. Acabamos de salir de Navidad con el follón que cada vez vamos a más, y ahora esto, y no paráis, yo no sé. Y luego tenéis que tener una vocación bastante grande porque no lo entiendo. Yo no sería capaz. Y bueno, pues ya está, en definitiva, a todos ustedes que están esta noche aquí, que me acompañáis, que nos acompañáis, muchísimas gracias por venir. Y bueno, pues a las autoridades religiosas y civiles, a la presidenta y miembro de la agrupación arciprestal de cofradías de Baeza, a los representantes de las cofradías y hermandades, a todos mis amigos, muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias, Pedro, por tus palabras y por esta bella estampa que también ilustra nuestra Semana Santa. La persona encargada de presentar este magnífico cartel es don Jesús Higueras Cruz, joven cofrade de nuestra ciudad. Jesús nace en Jaén el 18 de septiembre del año 2000. Hijo de Manuel Higueras Quesada y de Francisca Cruz Morales, es el menor de tres hermanos. Fue bautizado en la parroquia de San Pablo, donde recibió la primera comunión y el sacramento de la confirmación. Cursó infantil y primaria en el Colegio Público San Juan de la Cruz y estudios secundarios y de bachillerato en la especialidad de Ciencias Sociales en el Instituto Santísima Trinidad. Posteriormente, realizó estudios universitarios en la Universidad de Jaén, donde se graduó en Estadística y Empresa. Actualmente trabaja en la asesoría TAX. En el mundo cofrade, es hermano de cuna de la Cofradía de la Fervorosa, devoción que se profesa desde antaño en su familia, pues su tío abuelo Pepe fue hermano fundador. Forma parte de su Junta de Gobierno y desempeña los cargos de vocal de culto y mayordomo. Dentro de las cofradías de Pasión, es hermano de la Cofradía de la Soledad y también pertenece a la Cofradía de la Virgen de las Lágrimas de la vecina localidad de Úbeda. Respecto a las glorias, es hermano de la Cofradía de la Virgen del Carmen y miembro de su Junta de Gobierno, así como de la Hermandad Filial del Rocío de Baeza. En este apartado merece una mención especial su devoción por la Virgen de Regla de Chipiona, a quien profesa un amor filial. Jesús es un colaborador incansable con cuantas cofradías solicitan su ayuda en la elaboración de altares de culto, participación en misa y escritura de artículos. Por último, también cabe destacar que en la actualidad se encuentra realizando los cursos de Fundamentos Cristianos. Sin más dilación, doy paso al señor presentador. Tuya la palabra, querido Jesús. La madre piadosa estaba junto a la cruz y lloraba mientras de su hijo la salud pendía, cuya alma, triste y llorosa, traspasada y dolorosa, siete espadas recibía. Oh, cuán triste y afligida se dio la rosa escogida de tantos tormentos llena, cuando triste contemplaba y fervorosa miraba del hijo amado la pena. ¿Y cuál hombre no llorara si a la madre contemplara de Cristo en tanto dolor? ¿Y qué baezano no se entristeciera, piadosa madre, si os viera sujeta a tanto rigor? Por los pecados del mundo vio Jesús en tan profundo tormento la dulce madre. Vio morir al hijo amado, que rindió desamparado el espíritu a su padre. Oh madre fuente de amor, hazme sentir tu dolor para que llore contigo. Y que por mi Cristo amado, mi corazón abrasado, más viva en él que conmigo. Ilustrísima señora alcaldesa de Baeza, doña María Dolores Marín Torres, y miembro de la excelentísima Corporación Municipal, vicario episcopal y párroco del Salvador, ilustrísimo señor don Bartolomé López Gutiérrez, reverendo señor don Manuel Peláez Juárez, párroco
de nuestra parroquia de San Pablo. Doña Ana María Montoro Fernández, presidenta de la Agrupación Arciprestal de Cofradías y Hermandades de nuestra ciudad de Baeza y miembro de la Comisión Permanente. Don Pedro Salcedo Martínez, fotógrafo del cartel oficial de esta, nuestra Semana Santa 2023. Don Manuel Tallada Lucena, rector de la Real y Fervorosa Cofradía del Santísimo Sacramento y María Santísima en sus siete dolores y mayor traspaso, nuestra Fervorosa, y miembro de la Junta de Gobierno. Hermanos mayores y representantes de las distintas cofradías de Pasión, Gloria y Patronal de Baeza. Familiares, amigos, cofrades en general, buenas noches. En primer lugar, quisiera transmitir mi más sincera enhorabuena a Pedro Salcedo por la maravillosa instantánea que anunciará al mundo nuestra querida y esperada Semana Santa. Gracias por saber transmitir lo que significa para los fervorosos la noche del Jueves Santo en Baeza. Gracias de corazón. También quisiera agradecer a todos los que han colaborado en la ejecución de este escenario. Gracias por hacer sentirme arropado. Gracias una vez más. Y a ti, María, una espada te traspasará el alma. Un alma que cada noche de Jueves Santo procesiona por las calles de nuestra ciudad. Un alma que es portada por más de un centenar de fervorosos, que entre aroma de rosas y nube de incienso demuestran su amor a la Madre de Dios, llevándola sobre su hombro y en su corazón. Siete dolor y mayor traspaso tiene por nombre, pero su hijo la conocen por otro, Fervorosa, y es ella, el primer sagrario de Cristo en la tierra, la que anunciará por calle y plaza nuestra Semana Mayor. Y ante ustedes, hoy pido a ella que se convierta en mi estrella y en mi guía durante esta noche, al igual que he ido haciendo cada día desde que comencé a preparar esta presentación. Próximo a la festividad de los Santos Arcángeles, recibí la llamada de Ana Montoro, que solicitaba mi presencia para hablar de unos asuntos. Debido a la devoción que nos une por la Reina de las Marismas, pensaba que los asuntos iban por ahí, pero no. Jesús, has sido elegido para ser el presentador del cartel oficial de Semana Santa 2023. En ese momento no sabía dónde meterme. Las piernas me temblaban y la emoción se reflejaba en mi cara. A lo que Ana insistía, ¿pero eso es un sí? Por supuesto, respondí. Y alentado por la confianza puesta en mi humilde persona y bajo su protección maternal, acudí al encuentro con ella. A tu capilla vengo, Madre Fervorosa, a darte las gracias por dicho nombramiento y a pedirte ayuda por tal responsabilidad. Porque sé que tú me escuchas, frente a frente, tú, el mundo y nadie más. De mis labios nacía una salve como si fuese mi corazón quien hablase aquella tarde. Mía es la voz, tuyo mi corazón. Qué gran regalo poder presentar y exaltar tu nombre. Y es que cualquiera que me conozca sabe de mi amor a la Madre de Dios, a la Fervorosa de Baeza, la dolorosa más antigua de nuestra ciudad. Ella es regla y faro de mi vida. Ella me alumbra y me indica el camino a seguir para encontrar a Cristo. Cada día, a cada instante, siempre la encuentro. Son muchos los momentos que han marcado mi existencia junto a ella. Todo lo que soy es por ella y gracias a ella. Un amor a la Virgen María que viene de antes de yo nacer, transmitido de generación en generación. Él supo transmitir su cariño y devoción a nuestra Madre Fervorosa y a Jesús Eucaristía. Él, junto a un grupo de amigos, fundó esta sacramental cofradía para mayor gloria de Dios y de su Madre Santísima. Gracias, Tito, por este legado. Es, sin dudarlo, la herencia más bonita que se puede dejar. Gracias, Pepe.
Baeza, nido real de gavilanes. Iglesias, palacios, casas solariegas. Entre cada una de sus piedras se mantiene vivo el esplendor del Renacimiento. Una ciudad alegre, pero oscura. Una ciudad bella, pero necesitada. Necesitada de amor, de luz, de esperanza, de fe. Una ciudad que necesita del amor de María y que desde su alcázar vela por cada uno de nosotros. Baeza, ciudad cofrade por antonomasia, comienza a preparar la llegada de la Semana Santa. Resuenan cornetas y tambores como si de fanfarria se tratasen anunciando que algo grande va a suceder. Las cuadrillas empiezan a ensayar para portar sobre su hombro a Cristo y a su Madre Santísima, al igual que hacían los siervos con sus reyes. Y es que no somos más que eso, siervos. Siervos de Dios que acudimos ante sus sagradas plantas para alabarlo y adorarlo, implorando su misericordia y su perdón. ¿Y qué puede ser más grande que la conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Todo honor y toda gloria para ti, Señor. Todo lo que somos y tenemos es tuyo. Nuestra vida, nuestra familia, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo. Trabajo que realizan las cofradías a lo largo del año. Porque aunque la Semana Santa dure solamente 8 días, para muchos de nosotros lo es durante todo el año. No olvidemos que una Semana Santa como la nuestra necesita de mucha preparación. Apenas termina la estación de penitencia cuando ya pensamos en qué aspectos debemos mejorar para el año próximo. Todo ha de estar perfecto. Baeza, el mismo Dios y su Madre Santísima no merecen menos. Es nuestra responsabilidad como cofrades y cristianos cuidar y velar por nuestra Semana Mayor, al igual que tantas y tantas generaciones lo han ido haciendo a lo largo de la historia. Y para la historia quedará este cartel que en la noche de hoy presentamos. Un cartel que ilustrará al mundo entero la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién mejor que ella, María, Madre del Salvador, para ayudarnos a conocer y entender cada momento que sufrió Jesucristo hasta entregar la última gota de sangre por nosotros? El dolor de María conmueve los corazones y lleva a muchos cristianos a mirar la pasión de Jesús a través de su mirada de madre, a través de su tremendo sufrimiento y dolor. La vida de María va unida a la vida de su Hijo Jesús desde que recibiera el anuncio del ángel y ella respondiera con su sí. Ella supo estar pronta a la llamada del Señor, supo decirle que Él quería que entrase en su vida. Supo llenarse del amor de Dios para poder repartirlo a todos nosotros, su Hijo, desde su trono, cada vez que acudimos a pedir su protección. Baeza, Jueves Santo. Nervioso porque el sueño comienza a hacerse realidad, un servidor despierta y se asoma al balcón para ver si el tiempo acompaña. Un jueves reluciente que brilla más que el propio sol. De una de las puertas del armario pende una túnica negra de paño y el esparto hecho faja, aguardando la hora en la que acompañemos a María por el nido real de gavilanes. Aún queda el último preparativo, no sin ello el más importante: trasladar a nuestra amantísima titular a la parroquia de San Andrés. Y es ahí donde comienzan los recuerdos de este presentador. Desde pequeño junto a ti, María, ayudando a engrandecer, aún más si cabe, tu procesionar por Baeza. Siempre junto a ella. Ahora, ese niño que acudía a la casa de hermandad a limpiar la plata de tu trono, tiene la suerte de poder presenciar uno de los momentos más íntimos y cuidar de ti al igual que tú lo haces por mí. Es todo un regalo poder estar presente en cada cambio tuyo, al igual que engrandecer cada uno de los actos que dedicamos en tu honor dentro de la vocalía de culto.
las puertas de la casa hermandad se abren y tras saludarte, como lo hizo en su día el arcángel Gabriel, y una vez que todos los horquilleros se ubican en su puesto correspondiente, comienza a sonar la campana para elevarte al cielo, el mismo cielo que Jesús nos prometió. Los rayos de sol iluminan tu palio y la plata sirve de reflejo como si de un relicario se tratase. ¡Qué bonita quedas, madre, a la luz de la mañana! Todo está consumado. Ese sueño del que antes hablaba se palpa aún más en el ambiente. Y en familia, mi familia, bajamos a comer aguardando que llegue la noche. En la casa de los abuelos todo es un ir y venir, ultimando los detalles para que todo esté perfecto. Baeza y María no merecen menos. Apenas termino de comer, cuando subo a casa para colocarme la túnica, puesto que debemos acudir a nuestro encuentro con Jesús Eucaristía, conmemorando la cena del Señor. Eucaristía previa a nuestra estación de penitencia, que junto a la cofradía de la sangre nos une en hermandad en torno a la mesa del Padre, como ocurriría en Jerusalén hace aproximadamente 2000 años. Tarde eucarística, tarde de sagrario. En este día del amor fraterno, acompañamos a Jesús Eucaristía bajo palio de respeto hacia el monumento del sagrario, preparado exquisitamente para rendir honor y gloria al amor de los amores. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Y ahora, ese tiempo que avanzaba rápidamente, se ralentiza a la vez que tu trono comienza a cruzar el dintel de San Andrés. ¿Cómo poder expresar en palabras lo que siento en esos instantes? Los segundos avanzan marcados por el ritmo de las corbatas que penden de tu techo de palio, creando una melodía celestial. Baeza calla y busca consolar a la más bella de entre las mujeres. ¿Quién pudiera ser encaje para realzar tu belleza? ¿Quién pudiera ser corona para engrandecer tu realeza? ¿Quién pudiera ser pañuelo para enjugar tu pena? ¿Quién pudiera ser horquillero para pasearte por Baeza? El Real de San Andrés se hace pequeño cuando empieza a sonar el himno, tu himno, para que avances triunfante con la dignidad y el respeto que mereces, mientras que tus fervorosos aclaman a Dios tu salvación. Aquí la tenéis, Baeza. Este es el momento exacto que me evoca la instantánea que va a ilustrar el mundo entero nuestra Semana Mayor. A los sones de Alcázar, reina de Baeza, discurres por la calle San Andrés, en homenaje al 125 aniversario fundacional de la cofradía patronal. Aroma rosa, hipericum, lisianto y flor de cera embriagan el ambiente. Una saya, regalo de tus camareras con motivo del 75 aniversario fundacional, pende y acaricia tu figura. Una mantilla deja entrever tu manto real, en el que nos cobijamos cuando acudimos a pedir tu protección. Tus horquilleros mecen tu dolor y suspiro a la voz del capataz, mientras que tu hijo, cirio en mano, alzan por siempre tu luz, esa luz que irradias, esa que soñamos poder alcanzar. Fervorosa María, eres estrella que guía, eres camino seguro hacia Dios, porque fuiste antes el camino por Dios escogido. Madre de la luz verdadera, gracia que al fervoroso alienta. ¡Qué guapa vas, madre, en tu caminar por Baeza! Ese caminar que diviso emocionado cada vez que giro la cabeza para buscarte. Palermo en mano, avanza la procesión y sigo quedado prendado de tu mirada. Una mirada en la que encuentro la calma y la salud de mi alma. Reflexiono en mi interior
y agradezco el poder estar presente un año más junto a ti. Qué larga ha sido la espera, madre. Soñábamos con volver a vivir un Jueves Santo en la calle, con vernos todos juntos de nuevo, en hermandad, acompañando a la Madre de Dios. Y ese sueño se hizo realidad. ¡Cuánta ilusión! ¡Cuánta emoción recordando a aquellos que ya gozan de tu presencia en el cielo! ¡Qué sorpresa la respuesta de tu Hijo! María se puso en camino y Baeza con ella. A tu paso de palio, Señora, la luna besa tu cara y el aire te mece y te llora al compás de tu bambalina. Luces bella y serena, dulce y cautiva atravesada por la pena. En esta noche enlutada, porque este pueblo que te adora, te reza, si es de ti quien se trata, fervorosa de Baeza. Y desde lejos, nazarenos fervorosos, formados en dos grandes hileras, sobre la calle mojada por la lluvia de la cera, por esas calles empedradas, de Baeza la nombrada, mientras retumban los tambores y esa saeta cantada, y entre un río de antorchas, la Virgen de los Siete Dolores. Tañen campanas a duelo, silencio a la fervorosa. María acompaña a Jesús en su sepulcro en la Encarnación, al igual que lo fue haciendo durante unos años tras él, puesto que carecían de titular mariana a mediados del siglo pasado. Qué terrible para María, pero qué dulce para Jesús poder morir rodeado del cariño de su madre y del afecto de los suyos. Y en momentos como este es cuando el amor alcanza su expresión máxima. En Jesús, porque consuma su entrega por amor. Y en María, porque ha supuesto el acompañamiento de su Hijo en toda su vida. Desde Belén hasta el Calvario, de su comienzo a su desenlace, alfa y omega, principio y fin. Avanzas, María, y desde la lejanía de la calle San Francisco logro entrever el discurrir de nazarenos enlutados por la calle Corbera. Todo un cortejo digno de una reina. Mujer, ahí tienes a tus hijos. Entre sones de amargura caminas triste y dolorida. Oh madre fervorosa, madre muerta en vida, por el barrio de San Pablo a tu paso por tribuna. La noche se cierra y la oscuridad y la sobriedad toman protagonismo. Tan solo la candelería de su paso de trono basta para iluminar a toda la calle. María se convierte en luz perpetua para iluminar a aquellos fervorosos que buscan su encuentro con ella desde el balcón celestial. Mis pensamientos se elevan hasta el cielo, a la vez que el incienso embriaga el mágico ambiente que se vivió aquella noche en la calle El Rojo. Y de nuevo, volvemos a encontrarnos. El Real de San Andrés vuelve a recibir a la Madre de Dios. Casi sin darnos cuenta, volvemos de nuevo a casa. Baeza ha quedado prendada de su mirada y de su dolor. Había miedo, mucho, al igual que muchos eran los fervorosos que precedían tu imagen. Todavía recuerdo, como preocupados por el número de papeletas de sitios recogidas, no salían las cuentas con los cirios y precisábamos de la cera de la oración del huerto para poder salir en procesión. Son muchas las anécdotas que pasan por mi mente una vez que cruzas el dintel de la parroquia de San Andrés. Y tu fervoroso, con la satisfacción del deber bien hecho, cantamos emocionados tu himno, mientras tu horquillero te elevan al cielo por última vez. ¿Qué no daría yo por vivir en un continuo Jueves Santo? Y ya con ella en San Andrés, mantenemos esa unión en la casa de hermandad con los tradicionales ochío y aves, donde la tertulia, los abrazos y la amistad marcan el sentido de todo, porque sin el trabajo y el esfuerzo de cada uno de ellos, nada sería igual. Y cuando el cansancio vence,
Toca volver a casa a despojarme de mi túnica y volver a guardarla a la espera de una nueva aurora. Baeza, es ella, la fiel seguidora de Cristo, la que a partir de hoy anunciará al mundo entero nuestra ansiada y esperada semana de pasión. Baeza, acompañad a María en su pena. Seamos como el discípulo amado, acogiendo a María e imitando su modelo de entrega a Dios. Baeza, sed siempre testigo de su vida. Permaneced junto a ella. Salgamos al mundo entero y demostremos que Baeza vive por y para su Semana Santa. Baeza, al cielo con ella. El concierto de esta noche queda a cargo de la banda de música de Baeza, dirigida bajo la batuta del maestro don Juan de Dios Robles Lolite. Desde la agrupación de cofradías queremos agradecer a don Juan de Dios y a toda la banda de música su disponibilidad y colaboración con esta agrupación de cofradías. Las marchas que esta noche interpretarán para la deleite de todos son Himno a la Fervorosa de Jerónimo Morales, Triana de Félix Carbonera y Mi Amargura de Víctor Ferrer. Queridos hermanos, confiando que el acto haya sido de su agrado, antes de finalizar, en nombre de la Agrupación Arciprestal de Cofradías y Hermandades, queremos agradecer al excelentísimo Ayuntamiento de Baeza la cesión de este espacio escénico, así como la labor de difusión y de promoción de nuestra Semana Santa. Igualmente, manifestamos nuestro agradecimiento al personal que se encuentra a cargo de la iluminación y el sonido y al responsable de este teatro. Agradecemos también la colaboración de las cofradías y personas que han cedido sus enseres para la decoración de este escenario y a su equipo de montaje. Gracias una vez más a la banda de música de Baeza por este concierto, gracias a la empresa Publimag por su paciencia y eficacia y, por supuesto, gracias a don Jesús Higueras Cruz por su, nunca mejor dicho, fervorosa presentación y a don Pedro Salcedo Martínez por inmortalizar esta magnífica estampa de la Semana Santa de nuestra ciudad de Baeza. Y por último, y no por ello menos importante, gracias a todos ustedes por su asistencia. A la salida, todas aquellas que lo deseen podrán llevarse un ejemplar de cartel. Buenas noches y muchas gracias.
preciosa, pues un placer, enhorabuena. Pero yo soy de destino, ¿no? Parece que alguna vez la batería de la sangre y de los pueblos están enfrentados, ¿verdad? No, para nada. Me alegro un montón de que haya sido tú el que me lo hablamos, ¿no? De que haya hecho esta fotografía. Nosotros vamos a colaborar en esa parte para lo posible, eso que piensa los niños, ¿no? Yo he empezado con la proteína, las cosas. Y vamos a terminar con una marcha para ti y para toda tu familia, y evidentemente para todos ustedes. Es una de las mejores marchas, para mi gusto, que hizo el maestro Martín Morales, que es La Sangre, dedicado. La Sangre. Thank you.
Gracias.